Es que no me pasa relevos y cuando miro para abajo me pega. Claro, he dicho. Y digo, ¿dónde vas? Me cae la ciudad. Pero bueno, después la reventamos, así que tranquilo. Está recorrido, ¿no? Se ha empezado... Sí, bueno, servían, Iba full y decía, esto va a reventar, Miguel. ¿Puedes hablar? Sí, puedo hablar. Bueno, déjame. Bueno, y estoy con... Bueno, nada más ver el cuerpo ya sabemos que es el hijo de Miguel Inglay. Buenas tardes. Hola, buenas. Felicidades. Gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en esta carrera? Bien. ¿Cómo te sentiste? Una carrera muy dura. ¿Sí, no? Alex ha ido a fuego, nos ha tirado con mucha fuerza y nos ha reventado a todos. Lo que pasa es que el nivel estaba altísimo. Sí. Estaba Torres, estaba Alex. Claro. Iba Pere por ahí arrancando. Se ha ido rápido. Yo al final ya no podía más y fuera. Sí, marcaste mucho ritmo, ¿no? De mano, ¿no? ¿Qué va? Al principio un poco. Pero sí. Me ha pasado factura, después jodido. ¿Qué te parece el ciclismo balear? Muy bien. Muy chulo. Hay una competición muy sana y es muy divertido. Claro. Por aquí. ¿Tú naciste ahí en el País Vasco? ¿Naciste ahí? En Pamplona, sí. En Pamplona. Es que yo soy asturiano también. Ah, buena tierra. Claro, buena tierra la tuya también. ¿De dónde eres? ¿De Asturias? De Gijón. Oh, Gijón, aún mejor, madre mía. Y yo estuve por Pamplona muchos años. Por ahí. Eres de Villalba, tu padre era de Villalba, era ahí por ahí, ¿no? Sí. Oye, que ritmo. Es que aquí Baleares, el clima es muy diferente al nuestro. Y claro, aquí puedes entrenar, vienen los equipos profesionales, por eso vienen aquí. Claro, tenemos montaña, tenemos también el clima, es buenísimo. Andar en bici es bien bueno. Claro, ¿llevas mucho tiempo aquí en Mallorca? Un añito. Ah, bueno. Un año. Yo ya llevo muchos años y estoy grabando el ciclismo, porque me encanta el ciclismo. Sí. Y entonces estoy siguiendo a toda esta gente, Alex, compañía, todos esos. Grábale a Alex. Sí, no, ahora siempre me da una entrevista. ¿No? Que es el que ha ganado. Oye, ¿quieres mandar algún saludo o algo? Bueno, a toda la federación y a Vivo Team, son unos grandes. Y ya está, eso es todo. Es que aquí en campo se está molestando mucho. Y ya llevan 10, 11 años haciendo todo esto. Y se molesta mucho, los premios, cada día va más y es muy bueno y es muy guapo. Eso es verdad. Bueno. La verdad es que hay una competición muy sana. Claro que sí, felicidades. Nada, gracias. Y bienvenido. Gracias. Aquí, gracias. Pilla el ángulo, que no
dicen que estamos gordos del matorral. No, no, sí. Afina. ¿Sabes tú que os pillo bien? Venga. Está aquí la élite, está aquí la élite. ¡Vamos! Coco, mira la élite. Bien. ¡Campeones! Hoy meto, ahora dentro de una hora os meto ya las fotos. Mañana os vi. Gracias, Alex, señor. Felicidades. Gracias. Además, esta noche invita a Mariscada, ¿no? Sí. ¿Hemos quedado? Esta noche. Además que de aquí a Palma ya no hay 600 pavos. Tú sabes que hay un club que se llama Manguay, que creemos que es un bar. Vamos a estar ahí. Creemos que es un bar, guiño, guiño. Sí, hay una luz roja. ¿Eh? Sí, como la mía. Bueno, me alegro verte. Gracias, señor. Lo primero, me alegro verte. Lo segundo, felicidades. Bueno, estoy cansado de verte. La felicitación, ¿no? Bueno, este año era un poco diferente, ¿eh? ¿Sí? Este año, entre los tres días máster ahí, que no pude ganar a Portillo, luego el plaque, la descalificación del Mayo por el empujón. Sí. Era un año un poco raro, ¿no? No, pero me encuentro muy bien. Y vas trabajando, pero mucho, ¿no? Ya, sí, pero me encuentro bien físicamente, el año mejor, pero no acababa de ganar por una cosa o por otra. Sí. Y hoy, pues, cuando he dado el salto, he dicho, mira, oye, si ganas, que seas por méritos propios, y si pierdes, que sea porque no has podido más, ¿no? Sí, y sí. A tope. No tiraste, tiraste, ¿eh? A tope. Sí, él solo por él, ¿eh? Sí. Como trabajamos juntos y viene de ganar todas, pues era como un reto personal. Es en plan, ha puesto dos trofeos en la tienda y ahora va el mío. Es que y ahora sí. Vamos 2-1. Es que se lo lleva de calle, todo, el jodido. Se lo lleva de calle. Es un campeón. No, qué mal. Es un campeón. ¿Les has pillado el pito? Sí. Y te has ido solo. Sí. ¿Ves a la gloria? Como en el intento, ¿no? El nivel era altísimo, Alex, ¿eh? No. Es que me lo dices a lo de este. Y Albert. También, sí. Albert también. No hemos llegado y ya le hice la entrevista y ya es vaya. Duro, ¿no? Sí, y, bueno, yo sé que, como es llano, dice que pedaleáis poco, ¿no? Sí, no, que va. Para ya no le va mejor a ellos, que son más grandes. Yo soy un peso pluma. A mí me va mejor cuando hay montaña y repechos y esto, pero no sé, a veces tienes el día bueno y te va bien, ¿sabes? Vengo de trabajar toda la mañana. Fíjate, de las 8:30 salió a las 4, que mi encargada, le doy las gracias a Andrea, que me ha dejado salir media hora antes. Claro. Y mira, se lo dedico al equipo de Rafa, que ahora encima llevamos la publicidad suya y va dedicado a ellos y a todo mi equipo, a WeBotels. Manda un saludo también para todo quien quieras tú. Mira, porque falta Nino también, ¿no? Sí, Nino, el capitán, está abierto el taller nuevo y tiene mucho trabajo. Sí. Mira, WeBotels, claro. Para ellos y para Rafa Mallorca, claro, que claro. Es mi equipo de trabajo. Los sponsors hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos. Está claro, ahí está. Son los que necesitamos para que el ciclismo. Si no, no corremos. Alex, felicidades. Gracias, Cameroni. Gracias por el trabajo que haces. Y además, que me encanta verte. ¿Eh? Gracias. Bien, un abrazo. Hasta luego.